Bueno, ya está. Ya está el cabello, compañero. Compañero, compañera. No, porque ya los mandó a provocar. No hay que agredir a los medios, compañeros, allá atrás, ya. Bueno, ya, tranquilos. Ya se hizo la quema de los recibos, ya está hecho la manifestación de repudio. Han llegado también hasta acá los compañeros del Comité Central del Sindicato Mexicano Electricistas, a los cuales los recibimos con un aplauso. Dijo que no iba a subir la electricidad, que tomaba esa decisión para que no se incrementara la tarifa eléctrica y la incrementaran en un 4% el costo del kilowatt hora, pero también se reasignaron el subsidio para las campañas políticas, principalmente del gobernador del Estado de México. ¡Chinga a su madre! Para allá la presencia del 2012, presidente, y lo decimos claro porque no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que se los aguante. Una economía hecha a pedazos, endeudado el país, el 70% de la riqueza que generamos está asignada ya para el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, para pagar el IPAPO a proa a los bandidos banqueros, que ya se les pagaron más de 750 mil millones de pesos y todavía le debemos una cantidad similar. Por eso estas decisiones, un gobierno está actuando con abuso de autoridad, con la PCT y el ejército, con su arma letal para los mexicanos que es Televisa, TV Azteca, varios comunicadores que todos los días se la pasan hablando de que ya la recesión económica ya terminó, dicen que no importa que no se reflejen los bolsillos de los mexicanos, pero que vamos bien como país. El 2010 ahora sí nos toca a nosotros, pues sí nos toca a nosotros, pero para corrernos a estos que han hecho pedazos la economía del país, que están sacando el país, que ahora van por la privatización de Pemex y la privatización del sector eléctrico, y van por acabar con los contratos colectivos, con la reforma laboral que impulsa el imbécil de Lozano. Creen que no tenemos memoria histórica, creen que los mineros de Cananea, creen que los del colegio de bachilleres, creen que los sindicatos del país no tenemos memoria histórica, de que tenemos el derecho de poner un empleo digno y remunerador. A eso no vamos a renunciar, que quede claro. Este gobierno fascista nos tiene que recuperar, regresar nuestra fuente de empleo. Y es claro, nos tienen que pagar nuestro aguinaldo. Lo dije ayer en el fraccionamiento de Lozano. Vamos a estar todos los días, porque si no estamos aquí, va a desaparecer nuestro dinero que están jineteando, como desapareció el dinero que le quitaron al chino. Como la franquicia o la marca que dieron de alta la patente de Pemex en Estados Unidos. Lo dio de alta el hermano de Lozano. Poco a poco están desplazando del país para que unas cuantas familias tengan todo el recurso económico. Por eso en este año 2010 nos toca organizarnos con aquellos legisladores como Noroña, que está aquí presente con nosotros, que quieren acabar con el movimiento de la resistencia civil pacífica, con todos los empresarios nacionales que quieran jalar con este movimiento nacional, este descontento por la falta de visión para que los mexicanos tengamos mejores condiciones de vida. A eso llamamos a todos, a que se sumen a la huelga de no pago del recibo de luz, pero tampoco del agua.
tampoco del metro, de la defensa de los servicios públicos. No puede ser que estén sacrificando al pueblo de México para no molestar a los grandes empresarios, a los que no pagan impuestos, a los que hacen operaciones en la bolsa de valores, sacrificar al pueblo para no sacar el dinero que está en el Banco de México de Reservas Internacionales, que hoy pretende que se lo robe Carpen por su buena actuación, lo mandan al Banco de México, siendo que es el responsable con todo ese gabinete de la pésima administración de las cuentas públicas. Esto es el inicio de un gran movimiento nacional que encabeza el mexicano de electricistas con legisladores dignos que atienden a los intereses del pueblo de México. Muchas gracias. ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! 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 ¡Aquí se ve la fuerza de EMP! ¡Aquí se ve la fuerza de EMP! ¡Aquí se ve la fuerza de EMP! Vamos a cerrar con otra quema, unito y nos vamos, va a la quema. ¡La banda valiente! ¡Aquí está tu gente! ¡Noroña valiente! ¡Aquí está tu gente! Vida ahí en medio.